Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar y a explicar qué es la planaria. Espero ayudarte con mi pequeña explicación. Empezamos. La planaria son gusanos planos que se pueden regenerar a partir de un minúsculo pedazo, por lo que no es conveniente aplastarlas dentro del acuario. Al morir liberan una toxina muy potente. Hay informaciones de que cuando la colonia es muy grande, al grado de que se ve una capa rojiza sobre las rocas, sustratos y corales, colapsan por sí mismas, lo cual provoca que todos los organismos en el tanque mueran. No soportan el agua dulce. En sistemas de arrecife pueden presentarse de forma incolora, hasta planaria roja de vida autónoma. Estas poseen zooxantelas similares a los antozoos. Son extremadamente prolíferas y llegan a cubrir por completo las rocas y el sustrato. A continuación te mostraré varias maneras de combatirla. Primero, baños de agua dulce. Es conveniente darle un baño de agua dulce de un minuto a cualquier coral o roca que vayas a hacer introducida en nuestro sistema de acuario. El baño es totalmente inofensivo para las corales y las rocas, y la planaria muere rápidamente por shock osmótico. Claro que si estás planeando usarlo para acabar con la planaria que ya está establecida en tu acuario, mucho me temo que no te va a servir de nada, ya que estos animalitos se esconden en cualquier pequeño orificio, incluyendo bombas, residuos de silicona y arena. Otra forma que dicen que de combatir la planaria es introducir un ladrido de 6 líneas. La introducción de uno de estos peces a nuestro sistema es exitosa cuando la colonia de la planaria es pequeña. Muchas veces comentamos el error de introducir cuando la colonia ya es bastante grande, y debemos considerar que el tamaño del estómago de nuestro ladrido es limitado y que la planaria tiene una tasa de reproducción bastante alta, por lo que no... un ladrido no te va a erradicar una plaga tan grande. Otro pez, como curiosidad, que han comentado que devora insaciable la planaria es el Echinodermis magnificus. Eso dicen. Ahí ya no te puedo decir. Sinfonear. Recomendable antes de medicar, pero inútil como medio de erradicación. La planaria, aunque gusta de asolearse, al parecer es una parte fotosintética. También se encuentra bajo las rocas y en lugares inaccesibles para sinfonear, por lo que por una planaria que sinfoneemos es casi seguro que tendremos 20 o más escondidas. Como modo de información, como control por medio de otro organismo, aparte de el que es bastante difícil conseguir, como el nudibranquio, que se encarga de esto, el Chelinoduras varis, ¿vale? Debemos considerar que, como el caso del ladrido, el nudi tiene un estómago limitado. Otro inconveniente es que el supuesto caso se acabe acostumbrando a su alimentación y sea un exceso, y el nudi acabe muriendo por sobrealimentación. Sobre el medicamento de Celtifer, por lo que he leído, ¿vale?, y las experiencias de otros, cuando son colonias de planaria muy grandes, se recomienda que la planaria, al morir, sabemos ya que suelte una toxina potente. Esto último, aunado a la sobremedicación, debe haber combinación para afectar a los peces, y se recomienda que usen una dosificación de un 70% más bajo de lo indicado por el fabricante después de haber dejado actuar al compuesto, cambio parcial de un 50 a un 60% o más si es posible, y introducir un carbón activo y un skimmer al 100%. No es raro que se deba repetir el proceso, ya que la disminución de la dosis siempre habrá planaria que no muera, que de hecho aguante. Por eso vale más a veces repetir que provocar la muerte de los peces por sobremedicación. Como modo de curiosidad,
No olvidéis que a la planaria le encanta devorar tanto corales como caracoles y que es una plaga bastante agresiva. Espero haberos ayudado, aunque sea un poco, con mi vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias por el aporte del vídeo, a dárselo tanto, como siempre digo, a José, como los que algunos que otros. Gracias, dale a like, suscríbete y un fuerte abrazo.